Hasta en Quintela o Espouren será posible ver la intensa columna de humo que se generó alrededor de las 5:30 de la tarde de ayer en el futuro archivo histórico provincial, en el antiguo convento de San Francisco. Por eso inmediatamente se desplazaron a la Rúa da Canle dos patrullas de la policía local y tres de bomberos. La humareda procedía de la combustión del material de construcción empleado en las obras del archivo. Según la policía local, ardió fibra de vidrio y material aislante para paredes, aunque todo indica que no afectó a la estructura del edificio. Tampoco hubo que lamentar daños personales. Las primeras hipótesis señalan que el fuego pudo ser intencionado. Algunos testigos vieron salir corriendo del lugar a tres menores de unos 13 años que podrían tener alguna relación con lo sucedido, si bien la investigación está en marcha. El fuego obligó a los bomberos a trabajar con bombonas de oxígeno y prolongó las labores de extinción durante casi una hora. La paralización de las obras del archivo y la biblioteca mantienen al conjunto de San Francisco en una situación que ha provocado que se repitan actos vandálicos en el lugar. Así, en esta zona han aparecido ya pintadas, cristales rotos e incluso hace unos días los bomberos tuvieron que acudir al lugar a sofocar un conato de incendio, aunque en aquella ocasión no suscitó la alarma al arder únicamente unos papeles. En Corengrill queremos ayudarle. Hemos seleccionado nuestros mejores productos cocinándolos con todo el sabor, en su punto, para que usted solo tenga que disfrutarlos. Corengrill, estamos muy cerca de usted.